tópico de Bailando Claudia, tenemos que agradecer a la Universidad de Cádiz la celebración de los cursos internacionales de arqueología clásica, ya que desde el año 2000 pues, se instituye como una actividad de formación y al mismo tiempo de investigación y de incremento del patrimonio arqueológico musealizado, ¿no? Esta actividad es muy importante, ya que desde esa fecha Baelo Claudia podemos decir que asiste a un punto de inflexión muy activo, en el sentido de que en los años anteriores, pues prácticamente desde que la casa de Velázquez abandona la investigación, pues no se había llevado a cabo ningún proceso de proyectos de investigación en la ciudad hispano-romana de Baelo Claudia. Con la llegada de la Universidad de Cádiz en el año 2000, pues asistimos a la reactivación de la investigación, que prácticamente se había quedado fosilizada desde la etapa anterior. Al mismo tiempo, los cursos tienen el interés desde el punto de vista de formación para el alumnado, y al mismo tiempo también, y como consecuencia lógica de este proceso de investigación, pues tenemos el incremento del patrimonio arqueológico que se custodia en esta unidad administrativa. Con la edición de los 10 primeros años de los cursos prácticamente, pues hemos asistido a una serie de actividades en el barrio meridional, en lo que conocemos todos como zona de las factorías de Salazones, y los avances han sido muy importantes tanto en la investigación como en los restos que han salido a la luz. Con esta nueva superficie que conocemos a través de las investigaciones que se han llevado a cabo en estos cursos, podemos ahora mismo plantearnos unas actividades de consolidación-conservación, que es en la fase en la que nos encontramos ahora, para que este sector del barrio meridional, que se ha investigado y se han hecho las excavaciones durante estos casi 10 años, pues se pueda incluir dentro del circuito de visitas, ¿no? Creo, en síntesis, que la idea de los cursos como actividad, yo creo que señera del conjunto, y en este sentido hay que decir que es prácticamente la primera actividad de formación y de difusión que se plantea en el conjunto desde que se crea comunidad administrativa en el año 89. Entonces, una actividad que, como he comentado, conlleva varias de las facetas que integran la tutela de los bienes culturales, y especialmente pues lo que concierne a la investigación, que tiene su proyección en la conservación y en la posibilidad, como está sucediendo ahora mismo, de integrar esos restos en el circuito de visitas del propio conjunto, lo cual pues también un incremento de las actividades de difusión que llevamos a cabo en el centro. Buenos días, soy Alicia Arévalo, profesora titular de arqueología de la Universidad de Cádiz. Los cursos internacionales de arqueología clásica en Baelo Claudia surgen por una iniciativa del área de arqueología de esta universidad, y son realizados conjuntamente entre la Universidad de Cádiz y el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. Al mismo tiempo colaboran en esta actividad el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, el Vicerrectorado de Investigación, y también patrocina una de las actividades el Instituto de Estudios Ceutís. El objetivo de los cursos es formar de forma teórica y de forma práctica a los alumnos universitarios en la metodología de investigación arqueológica. Por eso se realizan una serie de actividades vinculadas con lo que es, por un lado, la excavación arqueológica, centrada fundamentalmente en el barrio meridional de la ciudad, y por otro lado se hacen actividades de procesado e inventariado de materiales del registro mueble que se ha obtenido con anterioridad, y se explica al mismo tiempo a los alumnos todo lo que consiste desde lo que es el desarrollo
de un proyecto de investigación arqueológica hasta lo que es su publicación científica. Paralelamente a este tipo de actividades, se realizan un ciclo de conferencias señalando que cada año se trata una temática concreta en función de lo que se vaya a excavar o lo que estemos investigando en estos momentos. Y por otro lado, se realiza durante uno de los fines de semana una visita a la ciudad autónoma de Ceuta para explicar la problemática del llamado Círculo del Estrecho, puesto que la investigación que estamos realizando en esta ciudad está dentro de una de las líneas de nuestro grupo de investigación que se denomina precisamente el Círculo del Estrecho. Estas actividades son presentadas cada año en una oferta de 15 plazas ofrecida tanto para alumnos de la Universidad de Cádiz como para alumnos de las universidades españolas y también unas plazas reservadas para alumnos extranjeros. Los alumnos solicitantes suelen ser o bien de primer o segundo ciclo de la titulación fundamentalmente de Historia, pero también de Humanidades y en alguna ocasión de otras titulaciones afines, como puede ser estudiantes de las titulaciones de Historia del Arte o de Filología Clásica. La necesidad que el alumnado tiene en la formación en Arqueología se debe a que fundamentalmente las titulaciones de Historia de Humanidades se explica de forma teórica en qué consiste el trabajo arqueológico, pero no se pone realmente en práctica y por lo tanto demanda para lo que es tanto su formación académica como su formación profesional que se ejecuten directamente en un yacimiento todas aquellas intervenciones arqueológicas que conllevan la profesión y la carrera de un arqueólogo. Gracias a que se firmó un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y la Universidad de Cádiz hace unos años, esta universidad no solo tiene las actividades de los cursos internacionales de arqueología clásica, sino que también tutela científicamente al propio conjunto. De tal manera que no solo en las tres semanas que dura el curso, sino también a lo largo de todo el año, realizamos investigaciones arqueológicas tanto en la propia ciudad hispanorromana como en las propias dependencias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, con todo lo que es el procesamiento de los materiales de las intervenciones arqueológicas. Actualmente se están llevando a cabo dos proyectos de investigación, uno centrado sobre la topografía y urbanismo en la ciudad de Baelo Claudia, dirigido fundamentalmente a la clarificación de la muralla y del viario, y un segundo proyecto de investigación destinado a la economía marítima. Precisamente este año las intervenciones arqueológicas que estamos ejecutando dentro de esta undécima edición de los cursos internacionales de arqueología clásica se llevan a cabo dentro de ese proyecto de investigación que luego comentará uno de los codirectores de estos cursos y al mismo tiempo compañero de la Facultad de Filosofía, que es el profesor Darío Bernal. La experiencia de estos 11 años de cursos nos dice que para el alumnado es fundamental esta formación práctica y nos demandan la organización consecutiva de los mismos, debido a que ahora mismo en España prácticamente no hay ninguna actividad singular, salvo el caso de la ciudad de Ampurias, donde se formen en lo que es el trabajo arqueológico. Y por lo tanto creemos que es una iniciativa que tiene una gran acogida, no solo por el propio conjunto, sino también por todo el alumnado universitario, tanto español como extranjero. Buenos días, soy el profesor Darío Bernal Casasola, del área de Arqueología del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz,
y uno de los codirectores del curso internacional de arqueología clásica en Baelo Claudia. Esta actividad académica es un curso de formación en arqueología de campo y de laboratorio que lleva desarrollándose en las instalaciones del conjunto arqueológico de Baelo Claudia, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, desde el año 2000. Este año es la 12ª edición y para nosotros es una gran satisfacción poder continuar con esta actividad universitaria que constituye un curso de especialización, sobre todo para aquel alumnado interesado en profundizar en la metodología de investigación arqueológica. En nuestro país y en general en el ejercicio de la disciplina arqueológica es necesario ejercitar las habilidades en la excavación, en las técnicas y los métodos que utilizamos para desentrañar los restos del pasado procedentes de la cultura material. En España hay otra actividad parecida a esta, que son los conocidos cursos de Ampurias, que junto a nuestros cursos de Baelo Claudia pues se han convertido en un referente importante. Y buena prueba de ello es que todos los años tenemos muchísimas solicitudes por parte de alumnos de titulaciones diversas, tanto andaluces como españoles, como procedentes de diversos países, que quieren venir a participar durante estas 3 semanas en las actividades que se organizan. Indicar que en estos cursos se trata de realizar un acercamiento integral al proceso de investigación arqueológica, de manera que lo primero que se hace es desarrollar la excavación arqueológica y el alumnado, que son 15 plazas, se divide en grupos de 5 personas. Hay 3 grupos que están tutorizados continuamente pues, por el profesorado de la universidad y por personal del conjunto arqueológico, de manera que esos grupos van rotando y durante las 3 semanas desarrollan 2 semanas de excavación arqueológica y 1/3 semana de trabajos arqueológicos diversos. Nos interesa sobre todo transmitir el proceso de investigación completo, desde el planteamiento de la intervención arqueológica a la ejecución de la excavación en sí misma, al proceso de documentación gráfica, fotográfica, estratigráfica, etcétera, etcétera, que se desarrolla como parte de dicha intervención, y asimismo al estudio de materiales, que forma parte consustancial de ese proceso de investigación que se desarrolla en este caso en las instalaciones del conjunto arqueológico. Indicar que para poder desarrollar estas actividades, la Universidad de Cádiz, conjuntamente con la Consejería de Cultura, tienen autorizados 2 proyectos generales de investigación. Estos proyectos generales de investigación permiten la ejecución de actividades arqueológicas, de manera que todos los años se autoriza una intervención arqueológica, que suele ser una excavación, y al mismo tiempo se realiza un estudio de materiales muebles, es decir, el estudio de las cosas, los objetos que aparecen durante las intervenciones, que son básicamente cerámicas, básicamente vidrio, metales, etcétera, etcétera, que son procesados en los laboratorios de las instalaciones del conjunto arqueológico y que permiten durante los meses que con posterioridad a la finalización del curso el equipo de investigación continúa trabajando en la Facultad de Filosofía y Letras, completar el ciclo de investigación, realizar los informes de las intervenciones arqueológicas, las memorias y todo ello culminando en una publicación que cada 5 años preparamos de manera combinada. Indicar que este tipo de curso es un curso, digamos, con muy pocas plazas, solamente se ofertan 15, lo que permite que el alumnado verdaderamente trabaje con el profesorado y con los técnicos, de manera que nosotros desarrollamos nuestras investigaciones en Baelo Claudia conjuntamente con ellos. La experiencia de estos 12 años es tremendamente positiva. La Universidad Española está necesitada de actividades como esta, que permitan ejercitar esa parte práctica de una disciplina como es la arqueología, que es semi-experimental. No puede concebirse un arqueólogo pues, que no tenga prácticas reales en excavación,
y en este sentido los cursos internacionales de arqueología clásica en Bailo Claudia se han conformado como un lugar habitual para que el alumnado interesado pues venga a desarrollar sus destrezas, sus habilidades en los trabajos de campo y de laboratorio en arqueología clásica. Por último, decir que el hecho de que la Universidad de Cádiz decidiese en su momento trabajar en este yacimiento deriva de varios motivos. En primer lugar, consideramos importante seleccionar un yacimiento de época romana que se corresponde con la línea de investigación y la especialidad de los directores del curso y de nuestro grupo de investigación, el grupo UM440 del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía, pero que al mismo tiempo transmitiera la esencia del porqué los romanos se instalaron a ambas orillas del estrecho de Gibraltar en la antigüedad clásica. La explotación de recursos del mar, la pesca, la industria conservera que giraba en torno al atún, fue la razón de ser del nacimiento de un asentamiento en el siglo II a.C. que posteriormente, con época de Augusto, se monumentalizaría y generaría una ciudad romana con todos sus aditamentos básicos. Por eso pensamos que trabajar en Bailo Claudia era importante porque es un modelo de ciudad, pero al mismo tiempo transmite con claridad el tipo de asentamiento urbano que existía en estas aguas del Círculo del Estrecho en la antigüedad. En segundo término, este yacimiento es un conjunto arqueológico y por tanto cuenta con unas instalaciones, digamos, renovadas, recientes y que disponen de todo el instrumental, el personal y los requerimientos básicos para la realización del curso y por tanto digamos que la parte en la cual se está trabajando es el barrio meridional, es la zona entre el decumanus máximo de la ciudad y la playa, que es el lugar donde se instaló en la antigüedad ese gran barrio pesquero conservero con las quetarias y con las fábricas de salazón, con casas y con otros inmuebles de uso diverso, y ese es el sitio donde estamos trabajando. Durante el año presente, el año 2011, se está desarrollando una intervención arqueológica en esta zona meridional de la ciudad, muy cerca de la playa, en la zona occidental, al oeste del barrio de las Viñas, donde hay un edificio sobre un promontorio que inicialmente pensamos que podía relacionarse con una torre, fuera un pignoscopeio, un lugar para avistar los túnidos, o fuese un faro, elementos consustanciales y necesarios en una ciudad portuaria y comercial como lo fue Bailo Claudia en la antigüedad. El interés también de desarrollar estas investigaciones es que, además de obtener datos de carácter científico, luego los restos, en función de las directrices por parte de la Dirección del Conjunto Arqueológico, pues pueden ser integrados en los circuitos de visita, de manera que, además de investigar, pues se contribuye a la valorización y a la dinamización del patrimonio arqueológico. Soy José Ángel Espósito. Soy uno de los dos técnicos que trabajamos a pie de campo en las excavaciones del curso internacional de arqueología clásica aquí en Bailo Claudia. Un poco mi experiencia parte en estos cursos y hoy día pues la deriva nos ha llevado a ser un poco parte del mismo, ¿no? Como alumno en su momento, hace ya una decena de años, participé en el primero de los cursos internacionales de arqueología que se realizaban aquí en este conjunto arqueológico y digamos que fue un pilar importante en mi formación como arqueólogo, ¿no? Había muchas lagunas formativas a nivel práctico que había que solventar cuando eres alumno y necesitas formarte como profesional, y en este curso y en otros similares es la única forma de poder conseguir esa formación, ¿no? En mi caso, fui uno de los primeros alumnos que acudieron a este curso y la importante formación que conseguí a través de él pues me hicieron valorar muchísimo la importancia de este tipo de acciones formativas para profesionales de la arqueología. Eso ha conllevado que con el tiempo, una vez desarrollada una labor profesional como arqueólogo y con el tiempo también llegar a formar parte de este propio conjunto arqueológico, pues hoy día soy yo uno de los técnicos que forman a los alumnos que se acercan cada año a este curso internacional a adquirir las destrezas, las técnicas y lo que es la actividad práctica que tiene que desarrollar un arqueólogo y que va mucho más allá de lo que se puede aportar en las aulas. Entonces ahora a pie de campo pues les enseñamos cómo se hace el dibujo arqueológico, cómo se hace la espalimetría,
cómo se hace, cómo se lleva a cabo el control de la estratigrafía, de la excavación, los materiales, todo lo que se tiene que hacer en la propia excavación a pie de campo, pues lo que nosotros ayudamos a que los alumnos, futuros arqueólogos, aprendan y sean capaces con el tiempo de ser unos buenos profesionales, ¿no? Tanto José Juan Díaz, que es mi compañero, que es también profesor de la universidad, como yo, que soy personal técnico de este conjunto, pues somos los que estamos, digamos, de forma directa sobre el terreno con los propios arqueólogos y entre los cuatro, pues llevamos a cabo un poco toda esta labor formativa, tanto dentro como fuera de lo que es el aula. Soy José Juan Díaz, actualmente profesor de arqueología de la Universidad de Cádiz y estoy aquí vinculado como técnico, como personal técnico en los cursos internacionales de arqueología clásica de Velo Claudia desde el año 2005, en el que bueno, trabajamos como arqueólogo dirigiendo uno de los siempre de los cortes que en los que se subdivide pues la parte práctica, ¿no?, de estos cursos. Para mí la excavación, la participación en los cursos de Velo Claudia es siempre importante porque me hace trasladar la práctica de la docencia que damos en la clase, de la parte teórica que siempre damos en clase, pues a un modo práctico que es la excavación arqueológica en el campo. Eso me supone pues una doble satisfacción, pero también un intento de maduración de las explicaciones que se dan, porque con los alumnos, que son unos alumnos especializados en un proceso de formación, pues te cuestionan pues muchas veces las cosas que tú comentas y entonces tienes que razonar todo el proceso de excavación, lo cual pues hace doblemente gratificante pues estas labores, ¿no? En cuanto a lo que sería la excavación, bueno, pues en los cursos pues son unos cursos en los que la importancia que tiene la excavación no es tanto el proceso, el ritmo que pueda tener, muchas veces se excava un ritmo mucho más lento debido a que es un curso eminentemente metodológico en el que se priman todas las facetas que se realizan en un proceso de excavación. En ese sentido pues es importante pues explicar cada paso, cada punto que se da, que muchas veces en otras excavaciones se hace de manera automática y aquí pues hay que razonarlo. Buenos días, yo soy Cristina Fernández Marín, soy de Toledo y estoy estudiando el grado de arqueología en la Universidad de Barcelona. Mi interés por la arqueología es desde hace mucho tiempo y bueno, me he enterado de este curso gracias a mi universidad, que coloca el cartel cada año, y ya el año pasado lo vi y he estado pendiente mirando en la página web de la Universidad de Cádiz hasta que ha salido este año. A nivel personal, este curso me ha aportado muchas cosas. En primer lugar, me ha gustado muchísimo la organización del curso porque ha permitido que se conozca el proceso arqueológico desde el principio al final, desde que se plantea la idea del proyecto y de investigación hasta que luego ves cómo las conclusiones se publican. Por otro lado, en el curso se han incluido un ciclo de conferencias que nos han aportado también muchísimos datos que en mi caso, por ejemplo, no conocía. Hemos hecho una visita a Ceuta y esto también nos ha permitido conocer la importancia del patrimonio arqueológico tanto en este lado de la península como en el continente africano. A nivel profesional, este curso implica muchísimas cosas. El conjunto arqueológico de Velo Claudia es un yacimiento muy importante y es todo un honor el haber podido participar en él. A nivel profesional da mucho de qué hablar, y no solo para los demás, sino para uno mismo, ¿no?, que aprende muchísimo, que luego puede aplicar en un futuro en diferentes proyectos.
disfrutar de las instalaciones, del equipamiento y de las cosas que aquí se están haciendo. Aricia Arévalo y el profesor titular de universidad también, Darío Bernal, pues han tenido la consideración de enseñarnos, para enseñarme a mí como vicerrectora, qué se está haciendo y en qué se está trabajando. Hay un grupo de alumnos de la Universidad de Cádiz, de universidades andaluzas, de universidades españolas, incluso de universidades internacionales, que dan ejemplo de lo que debe de ser una práctica de una asignatura en este plan Bolonia, que tanto nos preocupa a todos a nivel de universidad. Agradecerles, como bien he dicho, la paciencia que ha tenido el director del centro en enseñándolo, en facilitando todo lo posible las instalaciones, y desear que este curso no solo se mantenga, sino que además aumente el número de estudiantes, el ámbito y bueno, la capacidad.